Las autoridades nacionales y departamentales dieron a conocer que se logró sofocar el incendio en la reserva de Sama. En el municipio de San Lorenzo, promedio a las 9:30 de la mañana, se desarrolló la audiencia cautelar de Mario, acusado de provocar el incendio en el barrio del Rincón de la Victoria el pasado 15 de septiembre. Fue imputado por la presunta comisión de los delitos de incendio, daño calificado y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional. Cabe mencionar que el imputado procedió a quemar espinas y pastos que habría reunido en una propiedad privada en la que trabaja en calidad de cuidador y una vez concluido el trabajo se retiró del lugar sin verificar que el fuego estuviese totalmente apagado.